¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a resolver tres problemas de lógica y empezamos por este. Pero antes de resolverlos, les recomiendo que intenten resolver ustedes primero. Elijan la opción correcta y si quieren pueden dejar un comentario, no pasa nada. Lo importante es que hagan este esfuerzo mental con cada uno de los problemas propuestos, ya que al intentar resolver Cualquiera de los problemas ustedes desarrollan su capacidad de análisis y de razonamiento, lo cual es muy beneficioso para ustedes. Entonces, empezamos con este problema. ¿Cuántos triángulos hay en la figura? ¿Acaso serán 5, 6, 10 o 12 triángulos? ¿Ustedes cuántos creen que hay? He visto que en algunas redes sociales resuelven este problema de la siguiente manera. 1, 2, 3 y 4. Suman estos números, vean que 1 más 2 da 3, 3 más 3 6. Y 6 más 4, 10. De tal manera que dicen que hay 10 triángulos. Y la verdad es que sí. La respuesta correcta es la opción C. O sea que hay 10 triángulos. Pero no explican de dónde sale cada uno de estos triángulos. Así que eso es lo que vamos a hacer en este video. A ver, cuando dicen que. El total de triángulos se encuentra sumando 1 más 2 más 3 más 4. ¿Esto a qué se refieren? ¿Por qué se tienen que sumar estos cuatro números para hallar el total de triángulos? Bueno, lo explicamos. Vean que aquí hay un triángulo grande y que está dividido en triángulos más pequeños. Así que vamos a colocar aquí A, B, C y D. Muy bien. Cuando dicen que hay... 1, este 1 representa un triángulo compuesto por todos los triángulos. O sea, este triángulo más grande, el que estoy dibujando aquí, vean. Este solo hay uno. Y este triángulo grande contiene a A, B, C y D. Entonces, ese 1 viene de un triángulo que contiene a A, a B, a C y a D. Muy bien. Veamos ahora de dónde sale el 2. El 2 sale de que hay dos triángulos que contienen tres de estos triángulos pequeños. Bien, este es el primero. Si yo trazo aquí el triángulo, vean, vean que este triángulo contiene a A, B y C. Entonces sería A, B, C. Y el otro de estos triángulos es el siguiente. Vamos a empezar desde aquí. Vean que ahora vamos a dejar fuera a A y luego trazamos hacia acá. Bien. Muy bien. Y este triángulo contiene solamente a tres de los triángulos pequeños. De tal manera que los tres serían B, C y D. Ahora, ¿de dónde sale el tres? Pues de los triángulos que se forman con dos de estos triángulos pequeños. Vean. En este caso, el 3 sale aquí. Aquí se forma un triángulo. Vean, ese es el primero, que contiene A y B. El otro triángulo es el siguiente. El que contiene. A, B y C. Vean, aquí lo estamos trazando. Entonces sería B, C. Y el tercer triángulo es el que contiene solamente A, C y D. Aquí estamos. Esto sería el tercer triángulo que es C y D. Y ya por último, ¿de dónde sale el 4? Pues el 4 sale de triángulos que están formados por un solo triángulo pequeño. Y vean, pues son 4: A, B, C, D. Aquí tendría A, B, C y D. Si nosotros sumamos la cantidad de triángulos, nos damos cuenta que al final sí son 10. Pero esta es la explicación de por qué se suman 1 más 2 más 3 más 4. Y el resultado, pues al final, como habíamos dicho, sí nos da 10. Espero ustedes hayan acertado a la respuesta correcta. Vamos ahora por el segundo reto. ¿Cuál es la próxima palabra en la serie? Revista, escuela, sistema. ¿Acaso será tormenta? Gobierno? persona o programa. ¿Ustedes cuál creen que es la próxima palabra? En este tipo de problemas, lo importante es revisar cada palabra. Regularmente, estas palabras tienen una secuencia numérica. Me refiero a que pueden seguir lo siguiente, así como 4, 5, 6, vean. Por lo tanto, el próximo será un 7. Entonces, siguen una secuencia numérica que tiene que ver con el número de letras el número de vocales, el de consonantes o el de sílabas. Pero también puede ser que esté relacionado con el abecedario, o sea, A, B, C, D, E y así. Quiere decir que estén ordenados alfabéticamente. En este caso, R y E, pues eh, ya están desordenadas, ¿no? Porque la R va después de la E en el alfabeto y la S sí va después de estas dos por lo que no hay un orden alfabético que cumplir, por lo que debería ser algo numérico. Entonces, vamos a buscar una característica en cada palabra. Lo más común, vuelvo a repetir, es el número de letras. Así que contemos el número de letras. Vean, revista tiene siete letras, escuela tiene siete letras y sistema también tiene siete letras. Por lógica, la palabra que sigue tiene que tener también siete letras. Las palabras que tenemos en las opciones de respuesta son varias, pero la única que tiene siete letras es la palabra persona. Quiere decir que en la serie sigue la palabra persona, ya que tiene siete letras nada más, y es la única. Así que la opción correcta para este ejercicio es la opción C. Vamos ahora por el último reto. Si gato es 12, araña es 15 y hormiga es 21, ¿cuánto es hipopótamo? ¿Será acaso 23, 27, 30 o tal vez 60? Espero hayan intentado resolver y elegido la respuesta correcta. Vamos a explicar en este momento. Para encontrar la relación que hay entre cada palabra y el número, Vamos a colocar aquí, por ejemplo, la palabra gato. Y vean que gato, pues, es igual a 12 o se relaciona con el número 12. Vamos ahora a colocar también araña. Y vean que araña es igual o se relaciona con el 15. Por último, tenemos hormiga. Y hormiga es 21. Ahora bien, cuando nos piden encontrar una relación, regularmente es tomar de la palabra el número de letras, el número de vocales, de sílabas, de consonantes o algún rasgo particular de la palabra que podamos traducir a una forma numérica. Y a partir de ese número, ver una relación, encontrar una secuencia. Y en este caso, lo que vamos a hacer es contar el número de letras, que es lo más común. Por ejemplo, gato tiene cuatro letras. Araña vean, tiene 5 letras, hormiga, tiene 7 letras. ¿De qué manera se relaciona el 4 con el 12? El 5 con el 15 y el 7 con el 21. Si son observadores se han dado cuenta que el 12, pues es un múltiplo de 4, 15 es múltiplo de... 15 es múltiplo de 5 y que 21 pues también es múltiplo de 7, por lo que yo puedo decir, que si multiplico el 4, el 5 y el 7 por un número voy a obtener estos resultados. Ahora veamos por cuánto hay que multiplicar. Vean que 4 por 3 me da 12. Ahora 5 por 3 me da 15. O sea, se cumple acá la regla. 7 por 3 igual a 21. Vean que aquí también se cumple. Entonces ya encontramos la lógica de este ejercicio. ¿Qué tenemos que hacer? Pues contar cuántas letras tiene la palabra hipopótamo. Y al contarlas, vean, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 10 letras. A esto lo vamos a multiplicar por 3. 10 por 3 es igual a 30. Por lo tanto, hipopótamo es igual a 30. De tal manera que la opción correcta en este ejercicio es la opción. C. Espero hayan acertado a este ejercicio también. Si les ha parecido interesante este problema, les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios.